Presidente, bueno. Doctor Fernando Niño, continúe. Presidente, como he venido. A los concejales, silencio. Yo he venido haciendo un cronograma de acuerdo con las solicitudes de cada una de las unidades ejecutoras. Perdón. De todas las unidades ejecutoras para conocer en qué fecha hicieron la solicitud de los recursos que tuvieron de excedentes en la vigencia del año 2019. En la respuesta a Corvivienda nos informa que ellos han hecho los requerimientos a la Secretaría de Hacienda de todos los recursos que quedaron a favor de la entidad y que quedaron pendientes por transferir de la vigencia 2019. Yo quisiera saber en qué fecha lo solicitó a la Secretaría de Hacienda y por último también apoyar el requerimiento o la recomendación que realiza el concejal Barrio en el sentido que qué bueno que se apoye con subsidio a 70 familias damnificadas o víctimas de conflicto armado, como lo tiene pensado Corvivienda, pero también es importante que estos recursos que alimentarían este programa y que se puede ir incrementando en la medida que tengamos mayores ingresos, también se piense en terminar y en entregar la etapa 1 y 2 del proyecto Ciudadela La Paz, que yo vi en redes sociales que se inició la construcción y ejecución de la etapa 3, 4 y 5, pero es importante también que todo lo que se ha invertido en las etapas anteriores se logre culminar, se logre un buen término, se entreguen estas viviendas, se puedan mudar las familias beneficiarias del proyecto a estos lugares y que Convivienda tenga otra victoria temprana dentro de este año de gobierno. Entonces, que se haga todo ese intercambio de información entre la Secretaría de Hacienda y Corvivienda para que los recursos, que si hay más excedentes, por una parte nos hablan de 5.477 millones, mil millones, y otra de 1.504, que es la incorporación que hoy estamos en estudio, que se mire la forma cómo se pueda limitar a Corvivienda para que continúe con la terminación de las primeras etapas del proyecto Ciudadela La Paz. Y si tiene la información el director de Corvivienda, que nos diga en qué fecha él solicitó la transferencia de los excedentes de los saldos de la vigencia 2019 a la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias. Termina el director de Corvivienda su intervención. Siga, doctor Néstor. Gracias, presidente. Bueno, referirle, señor concejal Barrios, que el concepto que se emitió desde la oficina jurídica tiene esta fecha en razón a que la solicitud del cuestionario que recibimos del consejo fue el día viernes en la tarde. Eso conllevó a que nos reuniéramos de manera virtual y trabajáramos todo el día sábado con el equipo, no solo jurídico, sino técnico y financiero y de planeación de Corvivienda. Por esa la razón del concepto de esta fecha. Quiero precisar varios aspectos. Respecto del proyecto Ciudad de la Paz, etapa 1 y 2, el proyecto Ciudad de la Paz, etapa 1, bueno, una de las acciones que tiene prevista esta administración desde Corvivienda es cerrar de manera correcta todos los proyectos que venían desde administraciones anteriores, proyectos de vivienda de interés social, que tienen algunas dificultades, no se ha constituido reglamento de propiedad horizontal, por ejemplo, en Flor de la Esperanza, y eso pues no ha permitido que se escrituren esas viviendas ni se asignen esos subsidios. Entonces tenemos tareas y equipos concentrados para terminar con esos proyectos. Igual con el proyecto Ciudad de la Paz, etapa 1 y 2. Primero, buscar que vayan cerrándose estos proyectos. Digo cerrando es con la asignación del subsidio y la entrega física de estas viviendas a los hogares vulnerables que fueron favorecidos en esta oferta. Para ello, hay unos recursos de este mismo programa que ya fueron evaluados y se asignarán para terminar con este cierre de este proyecto. Estamos en este momento revisando la información que nos entregue la interventoría
la información que nos entregue la Dirección Técnica de Corvivienda, quienes son los que realizan la supervisión de las obras, para determinar hasta qué punto se le pueden cancelar recursos al contratista de etapa 1, porque lo que tiene que ver de etapa 2, que son 112 unidades habitacionales, fueron ya entregadas y estamos en este momento coordinando el proceso de terminación, servicios públicos y demás para próximamente esperamos su entrega. Teniendo en cuenta el tema de la constitución del reglamento de propiedad horizontal, que es súper necesario para estos proyectos. En relación con las inquietudes o las dudas que se tengan, de acuerdo a lo que refiere el concejal Barrios, de que existen cuestionamientos en relación a los terrenos de la Fundación Santo Domingo y que eso podría generar de pronto más adelante alguna controversia al respecto, de acuerdo a información suministrada por representantes de la Fundación Santo Domingo, corresponden esos cuestionamientos a terrenos que están por fuera del área en la que se tiene previsto ejecutar estos recursos. Esos terrenos que están en cuestionamiento, de acuerdo a lo que nos informan, corresponde a un sector que se conoce como Magulla, y los que se proponen hoy ante el Consejo es unas áreas, unos terrenos que están contiguos del proyecto Manzana 72 en Ciudad Bicentenario, que en su momento se generó, y están disponibles esos terrenos allí, tienen todo el urbanismo, y no solo el urbanismo, sino un aspecto importante también que quiero referir, y es que pues existen unos aspectos de equipamientos públicos importantes ya construidos acá en esta área, 7 equipamientos construidos, 2 megacolegios, un centro de salud, una biblioteca pública, un punto de digital, 2 centros de desarrollo infantil. Es un área de desarrollo realmente importante y, repito, está contigua ahí al proyecto que se inició en su momento, Manzana 72. Referirles, digamos, de manera concreta, esas serían las situaciones frente a los que han preguntado a los señores concejales. Bueno, muchas gracias, doctor Néstor. Muchas gracias por su intervención. Secretaria, continúe con el orden del día. Sí, señor presidente, continuamos con documentos para dar cuenta. ¿Tiene documentos? Sí, señor presidente, tengo una excusa del concejal Laureano. Dele lectura la excusa del doctor Laureano. Doctor David Caballero Rodríguez, presidente, cordial saludo. Por medio de la presente, me permito presentar excusa por intermedio de usted a la plenaria para no asistir a la sesión del día lunes 14 de septiembre de 2020 por asuntos familiares que me obligan a ausentarme del recinto. Agradezco su atención. Atentamente, Laureano Curi Zapata, concejal de Cartagena. Leído el documento, señor presidente. Continúe. Lo que propongan los concejales, señor presidente. ¿Tiene proposiciones? No hay proposiciones, señor presidente. Doctor Barrios, está usted inquieto hoy. La verdad es que estoy inquieto. Usted sabe que yo, cuando estoy inquieto, estoy inquieto. Porque es que hoy estoy feliz. Nos vemos, ¿eh? No, yo normalmente estoy feliz. Mañana es 15. Pasado 16, pero bueno, pues estoy feliz. No, presidente, estaba solicitándole informalmente al secretario de Hacienda y al enlace de la corporación si habían tenido la oportunidad de comunicarse con la Secretaría General referente a la ampliación de las extras. Entonces, teniendo en cuenta que no es así, imagino que usted convocará para mañana a las 8 de la mañana con el formal, lo que establece el reglamento, la formalidad de venir vestidos de blanco, pero quiero dejar la constancia como vocero de la bancada de Cambio Radical que todavía no existe ponencia, que la ponencia no ha surtido la publicación que establece la ley y el reglamento y que por lo tanto mañana estaríamos ante una imposibilidad procedimental de llevar a votar el proyecto a la plenaria. Entonces, para que quede esa constancia, presidente, salvaguardando la responsabilidad de esta corporación. Muchas gracias. Secretaria, continúe. Estamos en el último punto, lo que propongan los concejales. Si no hay más, se cita para mañana 7:30 de la mañana. Para empezar 8, ¿no?